Igual, esto es igual que las niñas o niños que tienen que estar protegidas por la Administración en Baleares. Ya hay 13 que han sufrido abusos sexuales. 16. Oiga, lo más natural del mundo es que el que tiene la responsabilidad de gobernar dé cuentas de esos hechos. Eso es lo más... Incluso lo más normal del mundo es que se abra una comisión de investigación, como se ha abierto tantas veces en el pasado. Bueno, pues no. Resulta que la oposición pregunta en el Parlamento y sale un vicepresidente segundo y les llama fascistas. Oiga, pues para ver el fascismo en tecnicolor, lea a su abuelo. Usted, señor Iglesias, lee a su abuelo y el fascismo lo ve en tecnicolor. Pero es que es incomprensible. Y además hay gente que no le parece mal. O sea, le piden cuentas de un hecho gravísimo, gravísimo, de que haya personas jóvenes tuteladas por el Estado, que esto nos llevaría a otro sitio. Cuando hablamos de la inmigración, estos que dicen que de la inmigración, venga, que entren, y luego no somos capaces de cuidarlos, porque los poderes públicos tienen que ser consecuentes. Si dicen que entren, tienes que tener capacidad para cuidarlos adecuadamente, para que no duerman en la calle como duermen en Madrid, para que duerman en lugares, digamos, con los mínimos vitales cubiertos. Pues bueno, un asunto de abusos sexuales de una organización tutelada por un gobierno regional llega al Parlamento, se le piden cuentas y les llama fascistas. Ah, y los otros, zopencos, por cierto, no se la devuelven. ¿Pero esto qué es? O sea, un tío, un vicepresidente del gobierno, insisto, si quiere una clase de fascismo, ya ha recibido muchas en Venezuela, muchas ha recibido, ya ha recibido muchas en Irán, ¿verdad? Pero oiga, que lea a su abuelo y le da una clase magistral de lo que es el fascismo. Carlos, es que es increíble, hombre. De lo que está pasando en Venezuela.